pasó, bebé? Ay, muchas gracias. No se te ve porque está puesto el croma. ¿Pero quieres saludar? Hola. Muchas gracias. Tenía ya un hambre que flipas, ¿eh? Ay, no. La señora Herrier me ha traído un sandwichito. Al azar. No, Isaac, no. Bueno. Bueno, un momento. Chicos, ¿me permitís cenar primero y seguimos? Me acabo el sandwichito y seguimos, ¿vale? Vale, con Isaac me falta todo lo de abajo. Gracias, mis panas. Todo lo de abajo. Y The Beast. ¿A dónde vamos? ¿Qué diferencia tiene pasarte el juego en difícil a normal? Porque en difícil desbloqueas cosas que en normal no. Aparte, evidentemente, difícil es más difícil. Hay más enemigos campeones. Las salas son más grandes. Hay más trampas, habitaciones nuevas, más complicadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en difícil se desbloquean cosas que en normal no. ¿Ves que el post-it? ¿Ves que el post-it tiene un aura roja? Cada una de las marcas. ¿Ves que tiene una aura roja? Eso es difícil, ¿vale? Si no te lo pasas en difícil, simplemente es gris. O sea, el simbolito es negro, mejor dicho. Si te lo pasas en difícil, se rodea de rojo. Entonces, lo que desbloqueas en normal lo puedes desbloquear también en difícil, pero lo de difícil no lo puedes desbloquear en normal. Mother ya la tengo hecha, me falta The Beast. Red diría que sí. Yo aconsejaría jugar en difícil, directamente. Pasar de normal. Porque el juego real, Isaac, el juego real es difícil. No puedes pasártelo todo en normal, no puedes. Tarde o temprano tienes que jugar en difícil. ¿Qué cojones? ¡Un ruso! ¡Let's go! En difícil desbloquear los objetos de normal, sí. O sea, en difícil desbloqueas los objetos de normal, pero en normal no desbloqueas lo de difícil. La cámara. ¡Ay, perdón, perdón, perdón! Perdón. Lo siento. Perdón. David, conozco el mod de May. Me la instalaré mañana posiblemente. Perdón, ya está, let's go. Me ha salido micomicosis. Micomicosis. Buen ítem, la verdad. The Emperor. ¿Esto qué es? Doble carta de The Emperor. Pues vámonos a The Emperor. Bueno, por cierto, ¿veis ese rastro de piedra que va dejando Pim? No sé si os estáis fijando, es un mod también, ¿vale? Es un mod que te marca dónde están los enemigos escondidos.
Bastante útil, bastante bueno. Dolly, experimental, no. Pam, pam. ¿Qué pasa, Bosone, guapetón? ¿Cómo estás, tío? Qué alegría verte. A ver, tenemos buenos ítems. Micomicosis y Mr. Dolly. Buenos ítems. Tarde o temprano vamos a tener que cambiarlos por un Sacred Heart, un God Head. Algo así. Quitas, coño. Ole. Muere, bobo. Grande, vos. Has llegado con el tarjetón, ¿no? Ahora saldrá la alerta, supongo, en algún momento. Amigos, hasta el final. ¿Qué pasa, Valentín? Cambias demasiado con el croma, tío, XD. No, estoy igual, tío. Pero se ve mejor ahora, ¿verdad? Se ve muchísimo mejor ahora. ¿Qué pasa con la música? Me encantaría llevarme esto, gente. No puedo. ¡Qué dolor! No puedo llevármelo. Pero me puedo llevar... No puedo llevarme nada. Nada, nada, nada. Me puedo llevar el corazón de alma. Nada, paso. Gracias, Bosone, por esos 20 pesos, tío. Love you. Destroza Delirium. A ver, Delirium ya lo tengo hecho. Tengo que hacer ruta de abajo o de Beast. Yo creo que voy a hacer de Beast. Bueno, lo voy a intentar. ¡Uy, el corazón dorado! Es verdad, podía haberme roto el corazón dorado. ¡Fuck! Bueno, no pasa nada. No. Me deja una moneda ahí dentro. Estaba la cabeza de Guppy, ¿eh? Pero este Isaac no puede transformarse, si no me equivoco. Porque cuando dejas el objeto, creo que lo pierdes. ¿Verdad? O sea, este personaje no puede mantener transformaciones. Porque una vez sueltas el ítem, es como que pierdes ese objeto. De los objetos que has recogido para la transformación, ¿verdad? Por eso no lo he cogido. Creo. O sí que sigue manteniendo ese objeto para transformación. ¿Me entendéis? Ah, sí que cuentan. Ah, sí que cuentan, tío. Pues creía lo contrario. Pues si hubiese cogido la cabeza de Guppy, la verdad. Por si acaso. Vale. Pues mira, algo que no sabía. Yo creía lo contrario. Creía lo contrario, tío. Le doy 6 corazones y me da esta mierda, ¿sabes? Te voy a puto denunciar, crack. Te voy a denunciar. Ay, no, la guillotina no. No me gusta nada la guillotina, tíos. Es que a mí que se para... ¿Qué es esto? ¡Genichi, guapetón! Hola, Only. Los mejores deseos con tu nuevo comienzo. Gracias, tío. Muchísimas gracias. Y qué alegría leerte, de verdad, y verte. Espero que las cosas te estén yendo muy bien, ¿eh? Grande. Obvio que conservas la información, por Dios. A ver. Perdona, ¿eh? Disculpa, vos. Perdona. Perdona por pensar que al soltar el objeto, el sistema lo elimina de la pool de transformaciones. Perdón. Perdón. Lo siento. No era mi intención ofenderos. La guillotina es un asco. Es un asco. A mí no me gusta la guillotina.
Pero bueno, voy a hacer el esfuerzo, ¿eh? No me gusta la guillotina. Tocado hecho chamber. Es la cosa más rota del juego. Yo ayer rompí la rana ayer con eso. Grande voz de nuevo, tío. Sí, me ha tocado Echo Chamber. En el episodio de ayer, si no me equivoco, o en el de hoy, me salió Echo Chamber. Y es una fumada lo bueno que es Echo Chamber. Es muy bueno, tío. Es una locura Echo Chamber, una locura. Vale, cajita de Pandora. Chicos, ¿me puedo llevar caja de Pandora o Skullback? Bueno, me puedo llevar Skullback y caja de Pandora, ¿no? Ambas cosas creo que me las podría llevar. Momento, momento. Momento que me estoy estresando. Me están dando muchas cosas. Los enemigos tienen un 5% de probabilidad de soltar un penique al recibir daño. Momento. Mochila. Caja de Pandora. Y aquí, ¿cabeza de Keeper? ¿O brújula? Cabeza, ¿no? Venga. Uf, la guillotina es horrible. De verdad, ¿eh? Es que la guillotina me marea, tío. Por el movimiento extraño. Bueno, extraño. Es un orbital, prácticamente. Tu cabeza se convierte en un puto orbital. ¡Ay, socorro! Bueno, en cualquier momento me puedo quitar la guillotina, no pasa nada tampoco. Vale, puedo llevarme el Midnight Snack. Uf, pero es que el Void Baby es muy bueno, ¿eh? Tengo un problema, y es que Midnight Snack es un corazón más. Además me cura y puedo utilizar la vida para el Vegar de vida. O puedo llevarme Boiled Baby, que es Cojoined y no está mal. Mierda. Gente, consejos. ¿Qué haríais vosotros? El Midnight Snack lo coges y lo puedes dejar ahí, ¿sabes? Lo cual está bien. Vida, todo el mundo dice vida. Pues vida, para adelante. No tengo nada de Cojoined, sí. Bueno, pero es que el Voided Baby no está nada mal, ¿eh? O sea, el daño que tiene está guapo. ¿Dónde puedo tirar caja de Pandora? ¿Dónde es el mejor lugar para hacerlo? Uy, la pluma de los ángeles. Pues no ha habido suerte, no me ha dado nada el desgraciado. Útero 1. Perdón, estoy un poco ahogado. Mira, la pluma está muy bien, tío, porque si vamos a por ángeles... Me puedo hinchar a objetos. ¡Ay, Dios mío! Y como no voy a ir a por Mega Satán, muere, tonto. Palillos o jabón. Palillos es mucho mejor. Sí, palillos es mucho mejor. Y ahí no voy a entrar porque quiero ir a por ángeles. Y vamos a ir hacia abajo, ¿no? ¿Me he dejado algo en el piso? El Jerier, el siempre ángeles, eso yo.
Voy a darle la media vida que me queda, aunque posiblemente no me dé nada. Tú, pero útero. Yo no voy a útero. No. Yo no voy a útero. O sea, no puedo tirar Pandora en útero. Mausoleo, vale. Vámonos. Nunca vas a Satán. Ya lo tengo hecho, ¿para qué voy a ir? Es que ya tengo Megas Attack hecho. Y Delirio también. ¡No! No es worth it. ¡Woo! ¡Qué bueno soy! Ah, los pactos. Nunca. Nunca voy a ver los pactos del diablo. Jamás. Son una putísima mierda. En Repentance son una mierda los pactos. Ángeles son 100 veces superiores en todo, tío. Gratis, muchísimo mejores, muy poderoso, muchísima variedad. Génesis, el Brimstone blanco, Sacred Heart, Holy Mantle, Wafer, Godhead. No sé, tío, es que no hay color, tío. ¿Qué hay bueno en el demonio? ¿Qué? Dime qué hay bueno. Brimstone, nerfeado. Void the Void, nerfeado. Serpent Kiss, nerfeado. Athain, nerfeado. A mí particularmente no me gusta ya el demonio. Stairway también es otro gran objeto de Los Ángeles. La escalera que te lleva al pacto. ¡Qué mierda más gorda! ¡Qué malos ítems, ¿no? Twisted Pear sí está bueno, tío. Y Sucubo. Twisted Pear y Sucubo son muy, muy buenos. Esos dos sí que son buenos. Mira, Piggy Bank y Deep Pockets. Píldora Violeta. La Píldora Violeta es un mod, ¿vale? Lo único que hace es cambiar la Píldora Naranja por Violeta para que no la confundas con la Píldora Dorada. Pero de resto es lo mismo. Lista de mods, como pone abajo en la barra negra, en el Discord, ¿vale? Por si tenéis dudas de algún mod que utilizo, lo buscáis ahí. Prefiero esto, la verdad. Bueno, espérate, vamos a llevar esto. Lo vamos a usar aquí. Mira, ¿hay objetos buenos en el demonio? Pues posiblemente hay algún que otro objeto bueno. ¿Que hay objetos mejores en Los Ángeles? Indiscutible. Indiscutible. Todo lo que pueda haber bueno en el demonio lo hay mejor en Los Ángeles. O al menos esa es mi opinión, la verdad, con respecto a los pactos en Repentance. Por eso te digo, sacrificar la posibilidad de conseguir todos los objetos buenos de Los Ángeles por alguno del demonio, a mí no me renta. Píldora cafeína no me la voy a llevar, ¿verdad? Prefiero llevarme la caja, yo creo. ¿Qué me quito, tío? Skullback, espérate. Coge esto, ábrelo. Vale, recupera esto. Uroboros es un poco caca. Esta píldora me la voy a comer. Vale, me arrepiento. Y me puedo tirar esto. Ace of Clubs. Y puedo buscar sal secreta. Es que, a ver, es objetivo realmente. Que Los Ángeles ahora mismo son mejores que el demonio. Es una cosa objetiva. ¡Uah!
La Red Key, babies. Tiro la caja de Pandora y me llevo la Red Key. La Red Key está chula. Gente, ¿cuál es mi trinket favorito? Puede que Blessed Penny, el que te dé corazones azules por monedas, es uno de mis favoritos. Perfection, me encanta. ¡Ay, tengo Skullback! Coño, es verdad. Es verdad, tengo Skullback. Cáncer, no tanto. Curved Horn, tampoco. ¿Dónde puedo utilizar la Red Key, coño? ¿Cómo iba la vaina esa de la Red Key, gente? ¿Cómo se usaba? Aquí. Por ejemplo. Ojito, ¿eh? Una sala secreta. Me puedo llevar la puta estampita. Espérate un momento. Calma, todo el mundo. Vale, esto fuera. Me llevo el chupete 100%. Y me llevo la estampita. Vale. Y tenemos vida infinita. Bueno, vida infinita. ¿No? ¿Está bien? Está bien, ¿no? Ah, espérate. No, ya está. Espera, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿A qué espero? Está bien así, tío. Y ahora lo que me voy a quitar después, supongo que me quitaré cabeza de Keeper, que no me importa nada. Quítate la guillotina. Por ahora no. Vamos. Una cosa, el activo. ¿Los activos se cargan a la vez? ¿O solo se carga el que tengo aquí delante? Bueno, ahora lo veo. Cuando tengo activo, suéltalo. Mira, aquí. ¿Cómo? Cuando veas un activo, suéltalo por la mochila. Vale, ok. Vale. Ya seguiré dando dinero aquí. Se cargan los dos. Eso es lo que tenía dudas. Tú muertos, quita de en medio. La guillotina, tío. Es que no, no tengo otra fuente de daño, aparte de la guillotina. Es que es mi único daño hacia arriba. Pero qué estrés de objeto, tío. Vale, tengo ya la Red Key cargada. La uso donde sea, ¿no? Porque, total, no hay un patrón correcto para buscar habitaciones. Nice. Mira, ¡pum! Sí que... Espérate. Es muy difícil encontrar algo bueno con la Red Key. O al menos esa es mi impresión. Hive Mind. Pero claro, no tengo moscas ni nada. O sea, igual no renta, ¿no? Puedo sacar algo de dinero aquí, dárselo al otro.
Debería seguir buscando por allí, ¿no? O sea, por ese hueco rojo que he encontrado, debería seguir minando con la llave roja, ¿no? Es que, te lo juro, la red key la he visto, o sea, la he cogido dos veces en mi vida. Usa la cerca dura especial. Vale, ahí, es lo que hice ahí. Le tiran la tienda. ¡Ole! Addicted. A 50 diamantes. Vale, tengo la red kit cargada otra vez. Voy a seguir por allí. Ole, ole, los caracoles. Escúchame, me falta el tesoro. Me faltan muchas cosas. Voy a seguir minando por aquí, eh. Uah. Vale, nada. Aquí un Magic Mushroom, ¿a que sí? Vale, otra vez la estampita, pim pam. Voy a llevarme esto. Y había... Sí, había arriba. Cuidado con la habitación del error. Ah, pero es que si me sale la habitación del error, F. No puedo controlarlo eso, eh. Bueno, rómpete, por Dios. Puedes controlar a los jefes y enemigos. ¿Cómo? O sea, tú te metes en la habitación y sale lo que sale. ¡Ole! Bueno, hermano, ¿te rompes o te rompo? Eso se foca. ¿Quién es foca? Bosone. Si al usarla no se crea un cuadrado rojo, quiere decir que si cruzas esa puerta es la habitación del error. ¿Eso es verdad? Bueno, esto puedo utilizarlo ya con la red key, ¿no? Este tío me ha dado mucho ya. Vale. Le he dado toda mi vida. Te he dado mi vida entera. ¿Qué me has dado tú? Uf, casi me lo como, tío. Espérate, antes de seguir limpiando por aquí, vamos a minar, ¿vale? Vamos a minar. Ni la gracia me dio, tío. Ni la gracia me dio el desgraciado. Tengo muchísima vida, pero... A ver. Voy a seguir por aquí, ¿eh? Vale, habitación. Habitación convencional. Llavecita. Y voy a seguir limpiando, ¿eh? Me falta el tesoro todavía, no lo he encontrado. ¿Qué pilla esta píldora? Esto es addicted. La madre que me parió. ¿Otra máquina de donaciones, tío? Si todavía no he roto la otra. Y le he dado una cantidad de vida a la otra. Pero descabellado, ¿eh? Addicted pasa a ser full vida. No, tío. Addicted es addicted, punto.
Voy a seguir para acá, para la derecha. Pues nada, gente, aquí no hay nada, ¿eh? ¿Qué pasa, Owen? Aquí no hay nada. Llevo media hora en este piso ya, ¿eh? Vete, mira, a explorar todo. Vale. Ojalá poder volar y coger esos dos cofrecitos. ¿Libro de los muertos o Iron Bar? Yo creo que Iron Bar, pero claro, ¿qué me quito, tío? Me puedo quitar la guillotina. ¿Cuánto daño me baja? Es que... me la voy a quitar. No, no. Bueno, puedo quitarme la Black Candle, que ya la Black Candle no vale para nada, solo para las maldiciones. Pero es que la guillotina es un coñazo, tío, de verdad. Me estresa mucho la guillotina. Me estresa muchísimo la guillotina. El no poder controlar bien mi movimiento y las lágrimas y tal, uff. No me gusta, de verdad. Es un objeto... es un objeto que detesto profundamente. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Me cago mis muertos pisoteados! Voy a perder el pacto, ¿eh? Un momento. Vale. Entonces, puedo ahora donar un poquito, ¿no? Las cacas arcoíris te curan entero. Bro, esto es una broma. Esto es una broma, tío. No puede ser. Esto es una putísima broma. No tiene sentido, ¿eh? Lo de esa máquina no tiene ni puto sentido. Es que estoy fuera, tío. Espérate. Voy a terminarme este corazón, ¿eh? Vale, esto por aquí. Eso me cura. Y voy a seguir por aquí. Más cómodo, ¿no? Por este lado. Aunque creo que lo más conveniente sería matar al boss y quitármelo encima ya. Vamos a minar un poquito. Bien, 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 bien. ¿Hacia arriba? Joder. Vale, he perdido el pacto. Muy bien. Por tonto, tío. Tenía que haber hecho el boss antes. He perdido el pacto. Bueno, he perdido 40 y pico%. Tengo un 30 todavía, ¿eh? Se puede. No tiene sentido esto, tío. De verdad que esto no tiene sentido. A ver aquí. Vale. ¿Cómo es posible? ¿Cuánta vida le he dado ya a la máquina?
Me está explotando la cabeza. Me está explotando la cabeza. Os lo juro, ¿eh? No tiene puto sentido lo que estoy viendo. Qué injusto. No puede ser. Nunca me había tardado tanto en explotar. Mira mi vida, loco. Voy a intentar matar al boss. Ya está. ¿Qué debería hacer la máquina? Reventar. Cuanta más sangre le das, más probabilidades hay de que reviente y te dé un objeto. Entonces la máquina le he dado ya, no sé, 20 corazones y sigue sin reventar. Por eso me sorprendo. Breakfast. Vale, espérate, vamos a quitarnos... ¿Esto me cura entero? Casi. Vale, pues voy a dar un poquito más. Y tengo otra red key. Hombre, a ver, siempre me ha ido bien con las máquinas. ¿Os acordáis aquel directo en el que conseguí 7 bolsas de sangre? ¿7 bolsas de sangre? O sea, tampoco me puedo quejar, siempre he tenido mucha suerte. Pero vamos. Tiene sentido, tío. No tiene sentido, tío. A ver, voy a intentar buscar las salas secretas. No hay recompensas, no hay nada. La sala secreta, ¿dónde puede estar, tío? Es que la super secreta puede estar en muchos sitios. Mira, la super secreta puede estar a la derecha. Ah, no, mentira, hay una sala secreta. Hay una... Ahí no puede estar porque hay una sala de red, ¿no? Igual que allí. Aquí tampoco puede estar porque hay precipicios. Voy a reventarla de abajo, sí. ¿Dónde estaba? Abajo del todo, ¿no? Aquí hay dos marcadas también. Igual que aquí. Ay, tío. O sea, la super secreta puede estar o aquí, ¿no? ¿Esto es una roca marcada? No. ¿Izquierda o abajo? ¿Aquí o aquí? Me queda una bomba nada más. ¿Izquierda o abajo, tío? Abajo hay una secreta normal. ¿Abajo dónde, bro? La ultra secreta está al lado, en la tienda, al lado con la red key. Espérate, luego vemos lo de la red key. Pero aquí quiero saber si está... Es que no sé si está o aquí, y solo tengo una bomba. Voy a pasarla aquí. ¡Bien! Vale, voy a cargar ambas cosas. Grande Sep. Loco, Sep. Gracias, chicos, gracias. You are maravillosos. Vale, cárgame esto también. Y es un corazón más. Gracias. Estoy flipando, gente. Estoy flipando. Aquí hay una sala secreta, ¿no?
Grande, loco. Yo también me salí de mi casa, y fue algo difícil, ya que no tenía con el apoyo de nadie, y tenía un trabajo malo, pero ya todo va a mejor. ¡Qué grande! Éxito. Me alegro, tío, me alegro mucho, Sep, tío, te lo mereces seguramente. Muchas gracias de nuevo, de corazón. ¿Por qué no se marca aquí una sala roja? Aquí tiene que haber algo, ¿no? No pueden haber más salas secretas en el camino a la Red Key. ¿Y aquí qué hay, entonces? ¿Aquí no hay nada? Porque aquí no me marca ningún marco de puerta. ¿Aquí qué hay? ¿Qué pasa, Cero Lindo? Pues nada, aquí estamos. No hemos ganado nada hoy. Nada porque hay una sala chica. ¡Ah! Es una sala chica, claro. Ah, vale, vale, verdad, verdad. Usa la red key en la tienda. ¿En la tienda por qué? Mira, loco, ya te estás pasando ya, loco. Usa la red key a la izquierda, es un IAM error. ¿Cómo sabéis que hay un IAM error? ¿Cómo lo sabéis? Me estáis liando. A ver, ¿dónde? ¿Dónde? Aquí abajo. Aquí abajo, ¿cómo lo sabéis? Tesoro. Si te sales del borde es IAM error. Tío, estoy muy perdido, ¿eh? A ver, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Solo tengo 11 columnas. Estoy muy perdido. No, no entiendo. Es que me decís en el tesoro, en la tienda. Tío, no sé. Es que yo no sé por qué sabéis que es un IAM error. Es que no lo entiendo, te lo juro. No lo estoy entendiendo. Usarán el tesoro. No sé, es que no entiendo, tío. No lo entiendo. No lo estoy entendiendo, tío. No entiendo este objeto. Que sí, que entiendo lo de la cuadrícula. Pero es que hay 11 columnas. ¿Dónde veis vosotros 13? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No entiendo nada, tío. No le sabes a la red key. Es que es la primera vez en mi puta vida que la cojo. Os lo prometo, la primera o la segunda. La segunda vez que cojo este objeto. Y no lo entiendo, tío. Es que solo tengo uno. Tengo una red key nada más ahora mismo para usar. Una. Me estoy liando muchísimo. Vale. Vale, ya lo entendí. Vaya puto lío, loco. Es que vaya puto lío, de verdad, os lo prometo. Vaya putísimo lío, no entiendo nada. Ay. Suelta la mochila, vale. ¿Qué coño?
Espera, ¿qué ha pasado? Espérate, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Un momento, un momento, un momento. Pero no entiendo. ¡Hostia! Saturno. Saturno es una mierda, ¿no? ¿Qué está pasando, tío? Saturno es una mierda, ¿no? Es un bucle de rerolls. Estampita Licher. Pero es muy lío esto, ¿no? O sea, simplemente tengo que buscar un ítem bueno. Bumbo. ¿Qué es esto, tío? ¿Le he liado? No. Muy bien. La percha no. Pero puedo. Pero es que. No, pero. De nada que coja un ítem ya desaparece la run. O sea, ya desaparece este breaking. ¿Sabéis? Porque si cojo ahora la percha, por ejemplo, ya no puedo hacer el bug de la. Hazlo hasta coger. Hay que elegir bien. Vale. Grande, Max. Sale Breaking Rune. Muchas gracias, Max. Vale. Entonces, tengo que buscar un buen ítem. ¿El Hush es un buen ítem? Bloody Ghost, es una mierda, ¿no? Sale Breaking Run XD. Nunca había hecho esto, estoy flipando, ¿eh? Y si me equivoco, la lío, ¿no? Bob's Curse. Ay, tengo mucha presión. Si me equivoco, la lío, ¿no? Si me equivoco, la lío, ¿eh? Grande voz, copetón. Relájate, Jedi, a menos saca un ítem muy bueno. Gracias, guapo. La pool de añadir es la misma que la de una sala secreta. Espérate un momento, ¿qué hay aquí? Sticky Bombs. Ah, pero esto puedo hacerlo ya en otro lado, ¿no? O sea, me refiero, esto puedo hacerlo en otra sala. ¿Esto puedo hacerlo en la sala de Los Ángeles? No, pero la lío en el sentido de que si cojo un objeto que no es activable, pierdo esto. Úsalo en Los Ángeles. Vale, pues me voy, ¿no? Cabeza de Keeper voy a dejarla ahí, yo creo, ¿eh? O me quito esto. Vale, lo hago entonces en otro sitio, ¿verdad? Vale, vale, pues voy a intentar hacerlo. Tengo 100% de ángeles. Si no lo pierdo, tengo 100% de ángeles. Si no soy un trozo de mierda, igual puedo hacerlo, ¿eh? ¡Me cago en mis muertos pisoteados! Muy bien, me spamea en la cara el tío.
Uy, ¿qué? Ah, una sala secreta. Loco. Es que yo me quiero cortar la polla. Qué mala suerte estoy teniendo hoy. ¡Ay! ¿Esto se considera ángeles? En una sala secreta, hecho chamber, R, rock bottom. ¡Rock bottom! Gracias, vos. Lo hacemos aquí, ¿no? Vale, por la mochila, ¿no? ¿Me puedo llevar Serafín, por ejemplo? Vale. Espérate. ¿Cómo hacemos esta vaina? Mierda. Vale, tengo que volver a coger esto, ¿no? Es que me olvidé. Me olvidé cómo era esto, la estampita. Vale, estrella de Belén, ¿no? Vale. Esto es pool de ángeles. Entonces, tengo que volver a coger esto. Esto. Y esto. Trisagion. Trisagion no, ¿no? El rock bottom. Vale la pena. Muchas gracias, Hellside. Gracias, tío. Por hacerte miembro de la Indie Squad. Un fuerte beso. Y un bonito abrazo. Gracias, tío, de verdad. Dame esto. Vale. ¡Vendas de Lázaro! ¡Puta mierda, puta mierda! Vacío. Joder, loco. La reliquia. No, la reliquia no me vale para nada. Max, muchísimas gracias también. Bienvenido o bienvenida. Un bonito beso y un fuerte abrazo, yo qué sé. Muchas gracias, Max. Bienvenidos a los dos, Qué lindo. ¿Qué tal si os suscribís todos ahora y os hacéis todos miembros de repente y me hacéis feliz? Sacred Heart o Rock Bottom. Sí. Gente, Godhead o Sacred Heart. Decididlo rápido. ¿Qué es esto? Ah, Sword Protector. No me interesa. ¡Ay, casi la cago! La urna, ¿no? El cáliz tampoco. Sacred Heart, ¿no? El Void puede ser mejor de lo que piensas. Hombre, pues sí. Pero mejor buscar ya... Gente, que Rock Bottom no lo puedo encontrar aquí. Hostias, Wes, nuevo miembro también. Qué puto grande. Y Seb también. Momento. Ay, me duele la tripa. Milk, ¿pero qué está pasando? Toma dinero porque te amo. Max, Seb, Wes. ¿Qué está pasando? Momento, gente, momento, me estoy poniendo muy nervioso. ¡Ah! Momento. Ay, me duele la tripa. Ay, socorro. Mientras tenga dos activos por intercambiar, te vale cualquier toma. Sí. Momento, no estoy haciendo. Se me puso muy nervioso. ¿Qué está pasando? Se están reventando las alertas. Toma dinero porque te amo. Ay. Muchísimas gracias, de verdad, Max, por esos 1000 pesazos argentinos. ¿Mil pesos argentinos se dice? ¿Dólar argentino? Peso argentino, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Un fuerte abrazo. Mucho gracias. No sé, tío. Estoy muy nervioso. Y Seb y Wes, bienvenidos, de verdad, también. Muchísimas gracias. Y sí, estoy flipando. Mirad los objetos a la izquierda. ¿Qué he hecho? Vale, no. Es que solo me da mierda.
Dólar argentino, yo qué sé, perdón. Holy Mantle. Chicos. No, Sacred Heart. Hostia, cómo me duele dejar un Holy Mantle. Madre de Dios. Cómo me duele en el pecho dejar un Holy Mantle. Este ítem es bueno también, ¿no? El Act of Contrition. Este es buen ítem. Hostia, revelación, gente. Esto es el Brimstone blanco. La llave está cargada, es verdad. Y la estampita también. ¿Pero se carga siempre? ¿Qué he hecho? ¡Eh! Vale, Sacred Heart. Dios, me acaba de curar entero. ¿Puedo seguir haciendo? No puedo, ¿no? No, ya no puedo. Ahora tengo que llevarme la mochila otra vez, ¿verdad? ¿Puedo seguir haciendo esto? ¿Puedo seguir haciendo? Con otro activo. ¿Qué haces? Herir. Con otro activo lo consigo, vale. Estoy flipando todavía, ¿eh? Con los 1000 pesos argentinos de Max. Te quiero mucho, Max. Te quiero mucho. No sé cuánto dinero es en euros, no lo sé. Y no me interesa. O sea, como si es un euro, te lo agradezco mucho. Creo que es bastante porque está en rojo. Y mira, otros 20 de SEP. Y si consigues otro activable, vuelves a romper. Estáis loquitos, ¿eh? Vale. Vamos a por otro activable, let's go. $10. De puta madre, tío. Muchas gracias, la verdad. Para comprarme una tele. 10 pavos para comprarme una tele, que no tengo. No rompas caca al coiris, Geri, el bobo. $1000 argentino. Vale, Rock Bottom. Vamos a buscar Rock Bottom. Pero Rock Bottom me hace falta una sala súper secreta, ¿no? Pero para Rock Bottom me hace falta una sala secreta con un objeto, además. Creo. Secreta normal con objeto, supongo. Coño. Mira, un de full aquí. ¿Qué hace Rock Bottom? Si lo encontramos lo veréis. Creo que Rock Bottom se puede considerar el objeto más roto del juego. Es demasiado bueno Rock Bottom. Te anula todos los efectos negativos de los objetos. Y te permite hacer unas locuras de sinergias que se te va la olla. Vale, aquí. Bueno, la R también me vale. Echo Chamber, como dicen por ahí también. Hierofant no me vale de nada. ¿Qué pasa, Jesus? Yo te llamo Jesus, misterio. Porque no sé cómo llamarte, bro. Te quiero mucho, ¿cómo estás? Ay, mira, me da igual pincharme. ¡Eh! Ahí había un tesoro. Puedo cogerlo al subir, no pasa nada. La sala secreta, ¿dónde puede estar, chicos? ¿Puede estar aquí, quizá? Estigmata y Epifora. Bueno, estigmata. ¿Puedo quitarme el tonto este? Ya está, que estos daños hacia arriba.
A ver, ya con lo que tengo creo que puedo matar a The Beast perfectamente, ¿eh? ¡Ah! Vamos a por IMM Error. Pero claro, es que no puedo ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un momento, creo que sí se puede ir a IMM Error. Pero si voy a, IMM Error, no puedo ir a The Beast. Porque estoy ya en... Ah, no, estoy en 1. Estoy en Depths 1, sí que puedo. ¿No? Y tengo de full, claro, puedo salir. Pues puedo buscar a IMM Error por arriba, o sea, hacia arriba. En lugar de por los lados. Sí, ¿no? Espérate. Tío, estoy muy perdido. Estoy muy... Estoy un poquito descolocado de la vida, ¿eh? Vale. Jefe primero, venga, va. ¡Ay, la tripa! Chat, se me duele la tripa. Me vamos a hacer vos primero. Porque me duele la tripa ahora. ¡Ay, puerco! Adiós, ángeles. Cubo de carne y vale, esto es daño. ¿Qué me puedo quitar? No me puedo quitar nada, todo es bueno. Bueno, puedo quitarme esto. Esto creo que es mejor. Bueno, me da lo mismo. Sí, voy a buscarlo por arriba del todo. ¿Veis la habitación de arriba del todo? Creo que me salgo ya del mapa. Godhead, no. Vamos a buscar. No sé qué rock bottom. No creo que nos dé mucho con los objetos que tenemos, ¿eh? O sea, rock bottom tampoco creo que nos valga de... ¡Ah! ¡Suelta! Vas a ir jugando luego, quizá me haga una run con The Lost. Rock Bottom es de secreta ya. Bueno, aquí podríamos buscar algo también, ¿no? Ah, pero es que esto no es un... Dios, Dios, ¿qué, gente? La cabeza, pero... ¿La cabeza a cambio de qué? ¿A cambio de qué, tío? Que es todo muy bueno. El pocto deforme. Grande sep otra vez, loco, se te va la olla, hermano. La carne. No, rock bottom te reinicia las stats. Rock bottom era una fumada de objeto, tío. Vale, pues suéltame, coño. Quita la mochila, que no, que la mochila es nuestra arma secreta, tío. Tú, pero nos falta un activable. Sin el activable no podemos hacerlo. Es que sin el activable no podemos hacerlo. Ahí no puedo entrar, qué rabia. Podría comprar un activable en la tienda, si hay un poco de suerte, ¿no? Con un poquito de suerte y un activable en la tienda. Mis muertos, quita. Vale, llavecita. ¿Sala secreta? Fuck you, bitch. ¿Dónde puede estar las salas secretas? Es que no las he encontrado. Aquí. Aquí tampoco. Es que aquí. Sí, luego reviento. Reviento cosas. Es que las salas secretas, ¿dónde cojones están, tío? ¡Eh! ¿Por qué tiene cara de Puck mi personaje todavía? Ah, por Iron Bar. Vale.
Pero no me vale ninguno de estos. Se ha cambiado. Se ha cambiado. La espada, nos podemos llevar la espada. La espada está muy guay, tío. ¿Qué decís? Hace el bug, no puedo. Me falta un activable. Me falta un objeto activable para poder utilizar la espada. The Stairway. Espérate. Busquemos el puto activable en la tienda. Espera. Busquemos el activable en la tienda. Vale. Stairway veía pool de ángeles, sí. Eso es brutal, pero me falta activables. Es que sin activables no puedo, eh. Parararararararam. ¿Esta run es una fumada? De dimensiones bíblicas, ¿eh? ¡Diplopia! Puedo duplicar un Godhead. Y además es activable. Puedo... Puedo duplicar un Godhead. Puedo duplicar Sacred... No, pero Sacred Heart no vale la pena duplicarlo, ¿eh? Duplico un activable. El boomerang es activable también. Espérate, que esto está muy loco, ¿eh? Esto está muy loco. Duplica Sacred Heart. Pero es que Sacred Heart duplicarlo... Creo que no vale la pena duplicar Sacred Heart. Yo creo que no vale la pena duplicarlo porque ya tienes el boost de daños, el multiplicador. Grande Seth, dame otra vez, te quiero mucho, tío. Duplica Sacred Heart, es mejor que God, ¿no? Mamá, tío, en YouTube. ¡Eh, un momento! ¿Puedo poner el chat? ¿Me dais un minuto? Dadme un minutito, ¿vale? Que igual puedo poner chat. Ah, pero no sé dónde ponerlo. Ah, no sé dónde ponerlo, chicos. No sé dónde ponerlo. Duplica los ítems de la super secreta. Nah, no puedo ponerlo, es muy grande. Nah, es muy grande, ¿no? Se me ocurre que puedo ponerlo detrás de mí. Nah, no puedo ponerlo ahí. Voy a ponerlo simplemente para esta run, luego lo quito, ¿vale? Luego lo quito, no pasa nada. Luego lo quito. Es para que se vea un poquito la locura. ¿Tienes OnlyFans? Sí, en la descripción está. Dejémoslo ahí, ya lo cambiaremos, no pasa nada. Vale, ¿qué hacemos? Duplicamos en la super secreta. Perdón, en la secreta. Duplicamos en ángeles un Godhead. No, Godhead, duplicar Godhead no tiene sentido, tío. Podríamos buscar Revelations. Es que no sé qué hacer, tío. Podría duplicar en ángel. Duplicar RK. Es que claro, en la secreta está la R. Pero ¿dónde cojones está la puta habitación secreta, coño? Vale. Bueno, puede haber un objeto en estos, tíos. A ver. ¿Un descuento de Steam? Ah, mierda. Duplica en tienda. No, en tienda no.
Estoy un poco perdido ahora mismo. Puedo ir a la de I'm Error y duplicamos ahí. Pero claro, es que si voy... No, ya no puedo ir. Me lo acabo de gastar. No sé. Ya no puedo ir a I'm Error, tío. Me he gastado la carga, soy gilipollas. A ver, puedo duplicar aquí. Claro, es que puedo duplicar esto. Mirad, puedo duplicar esto. Me puedo llevar la espada. Me puedo llevar Stairway. Me puedo llevar el Trinity Shield. Es que hay objetos muy buenos aquí, ¿eh? Voy a poner el boomerang. Y sacamos de ahí. Podemos sacar Godhead. Podemos sacar el Brimstone. El libro es otro activable, por lo cual podemos seguir rompiendo. Qué putísima locura, gente. Tienes desbloqueado el Void, claro. El libro no es un activo. Ah, el libro no es un activo, es verdad. El libro se pone debajo del activo. Run rota. Bueno, llevamos 3 horas aquí. Llevamos 3 horas. Es un puto desastre esto. Vale, espérate un momento. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? ¿Qué me tengo que quitar? ¿Me puedo quitar esto? No, bueno, mucomicosis es bueno, ¿eh? En verdad. Me puedo quitar estigmata. Por... Espérate, ¿qué me llevo? Me puedo llevar Stairway. Nada, el libro pasó. Gracias, Zeldan, de nuevo. Te quiero mucho, tío. Creo que será mi última donación del día, jaja. Una pregunta importante. ¿Te gustan los tacos al pastor? O bueno, ¿has probado algún taco, jajaja? Grande, Zeldan. Muchas gracias, tío. No he probado tacos. No he probado, tío. Muchísimas gracias, loco. Te quiero mucho. A ver, lo de la mochila, ¿cómo era la vaina? Era dejando esto aquí. Creamos otro. Ok. Sangre del mártir. La espada me gustaría llevármela, porque la espada mola, tío. Holy Shot. Holy Shot es muy bueno también. Holy Shot es muy bueno. Y además, con Holy Shot y la espada hace... ¿Holy Shot funciona con la espada? Sí, ¿verdad? Tengo la llave cargada. Ya, pero... Sí funciona con la espada. Pues mira, puedo quitarme ya definitivamente los objetos de tier delay. Como este. Y el chupete. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? No me jodas. Lo he cogido mal. Sus putos muertos. Lo he cogido mal. Bueno, volverá a salir, yo creo. No pasa nada. Vuelve a salir seguro. The Mind no me interesa. The Soul, perdón, no me interesa. Volverá a salir, no pasa nada. Es que, gente, esto es muy loco, ¿eh? Esto es una fumada, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo? Pues nada, F. Es que esto es muy complicado, tío. Esto es muy complicado.
¿Y si me llevo otra espada, qué pasa? ¿Tendré doble espada? Creo que no. Mira, me llevo la escalera y a tomar por culo. Estoy hasta la polla ya de esta mierda. Estoy... Me está explotando el cerebro, lo siento. Me está explotando el puto cerebro. ¿Qué me puedo llevar? Me llevo esto. ¿Mucomicosis me lo puedo quitar? No. Esto tampoco me lo quiero quitar. ¿Me quito estigmata por la escalera? Sí. Ya está. Lo vuelvo a intentar. Ah, no, sí, ya tengo la escalera puesta. Vale, lo vuelvo a intentar en el siguiente ángel. Ya está, por culo. Ya está, gente, me está explotando el cerebro. Me largo de aquí. Lo siento, me está explotando el puto cerebro. No entiendo qué estoy haciendo. Adiós. Llevo 3 horas. Ah, que no tengo dinero. Bueno, pero tengo el ángel, espérate. Vale. No, pero espérate, que esto no me vale para nada. Esa corona me gusta, no me la puedo llevar. ¿No puedo sacar dinero de ninguna manera? No. Me puedo transformar en serafín, ¿no? Mira, chicos. ¡Ay, puerco! Me faltaba un objeto. Me faltaba una moneda. ¿Qué hijo de puta es? Me faltaba una moneda para la corona. Gente, me está explotando el cerebro. Me largo de aquí. Da igual. Adiós. El holy shot no funciona. Ah, que el holy shot no lo tengo. Yo digo, el holy shot no funciona. No, no tengo holy shot. Hostia, pero es que voy a melee contra The Beast. Esto es una fumada, ¿eh? Cuarta Hell's Baby. ¿Tendré Coyoinet? Creo que no, ¿no? ¡Ah, pues sí! Ah, pero no, no me vale de nada con la espada. No me vale de nada con la espada, ¿no? Igual es mejor sin espada, ¿eh? Triple disparo o espada. ¿Triple disparo o espada, tío? Es que la espada contra The Beast igual es una putada, ¿eh? Pero mira cómo le pongo hasta arriba, ¿eh? El Blessed Penny. No me vale de nada. Me emociona para nada, no me vale. Con la espada mato más rápido, sí. Si lo doy así a tope. ¡Ech! Quieto. ¿Cómo hago esto? La espada más rápida, sí. Mira, ya no voy a donar dinero de sangre a nadie. Uf, lo que pego, ¿no? Oh, pero ¿qué me quito para llevarme algo de esto?
¿Qué me quito para llevarme algo de esto, tío? El mucomicosis, yo creo, ¿no? Ah, no me ocupa lugar. ¿Y de aquí? ¿Me renta algo? ¿De aquí me renta algo? No. ¡Eh! Activo. Espérate. ¿Podemos romper en la habitación del demonio? ¡Ah, pero cómo salgo ahora! ¡No puedo! Bueno, pues nada. No voy a por The Beast. Vamos a por The Lamp y ya está. Vale, no pasa nada. Gente, perdonadme, o sea, estoy reventado. Son las 12 de la noche. O sea, lo siento. ¿Cómo no piensa? Pues porque llevo despierto 25 horas, hermano. He dormido 5, llevo 3 horas de stream y no sé qué estoy haciendo, porque esta Breaking Room es extrañísima. ¿Sabes? Esta Breaking... Es la Breaking Room más extraña que he hecho en mi puta vida. Entonces, perdonad. ¿Sabes? Lo siento. No entiendo lo que estoy haciendo. O sea, no entiendo de verdad lo que estoy haciendo. Eso no me gusta. Abadón no me gusta. Vuelvo a recoger esto. Recojo mi cuerno, ¿no? Vale. ¿Cómo funciona el cuchillo con la espada? ¿No? Lanzas la espada. Eso está guapo, ¿no? Lanzas la espada. Ah, pero al cargarla. No. Espera un momento, ¿qué estoy haciendo? La ouija, ¿sabes? La moneda. Vale. ¿Y qué busco, tío? Es que no sé qué buscar. Esto es la marca, pero la marca es un poco pocha. ¿Qué busco? Brimstone. ¿Brimstone? Esto es espíritu de venganza, es un poco mierda, ¿no? Duality no vale la pena ya, yo creo. Mega Blast. ¿Mega Blast? ¿Esto qué es? El pacto, ¿no? Ah, no, el falso PhD. ¿Esto qué es? Demon Baby. Demon Baby, ¿no? Bombas de estas tampoco. Ojo de Guppy, tampoco, yo creo que no. Biblia satánica tampoco. La corona negra tampoco. Ay, perdón. Le he liado. Pata de Guppy. Es un activo. Vale, me cuenta para Guppy. Podría crear Guppy también. Porque puedo buscar la cabeza de Guppy y luego otro objeto de Guppy y creo Guppy. ¿Sabes? Espíritu de la noche, ¿no? Podría crear Guppy.
Esas son... No, My Shadow no. Mira, ya lo hago un poco más rápido. A Fame tampoco. Me ha contado la pata tres veces para Guppy. Bueno. Vale. Está bien. Hostia, he perdido la red key. Bueno, da igual. No me interesa ya la red key. Esto. Esto. Spooky. No, bueno, Spooky está guapo, pero no. No, no. No. ¿Esto qué es? Incubus. Incubus está OP, ¿no? Incubus está bastante OP, tío. Porque imita mi lágrima, o sea, imita mi espada, ¿no? Se sobrescribe. Sí, es verdad, mira. Qué cheto, tío. Incubus no. Incubus mola, tío. Ah, claro, ya, sí, ya entiendo. La llave roja que se recarga, todo eso, pero bueno. En verdad podrías estar mucho tiempo en esta run, ¿no? Porque si recarga la llave roja todo el rato, podrías limpiar todo el piso. Pero que va, tío. No tengo tiempo para hacer eso. Ni tiempo, ni ganas, ni salud. Me va a llevar Incubus, yo creo, ¿eh? No puedo, tío. No puedo. Estoy muy cansado. No sé qué estoy haciendo. Ay, Dios mío. No doy más de mí. Mira, Brimstone. Pero Brimstone ya no vale la pena, yo creo. Me lo llevo por los loles. Me voy a por los loles. Ah, no vale la pena esto, ¿eh? Tendría que quitarme la espada, ¿no? No, pero cargo súper lento. Lo cargo muy lento, tío. No, cargo muy lento, ¿eh? Demasiado mierda, yo creo. Es una mierda, tío. Se curva el disparo. Homing shots. Ah, bueno, homing shots por la... por el Sacred Heart, ¿no? Claro, tengo... Mira, me voy ya, tío, gente. Me voy. Hasta luego. Hasta luego, no... Esto de aquí ya no rige bien. O sea, esto de aquí... Esto ya no funciona. Esto de aquí ya no funciona, ¿eh? Una Holy Card. De puta madre. Esto es un activo, ¿eh? Espérate. Esto es un activo, ¿eh? Holy card. Ah, pero no hay pedestal. Ah, sí que hay. Sí que hay. Vale. ¿Qué pasa, correos lindo? ¿Cómo estás, tío? Dios mío, otra vez. Gente, por favor, dejadme acabar la run. Quiero acabar la run. Necesito respirar, necesito vivir. Por favor, ya no puedo más. ¿Qué hago? ¿Qué me llevo?
¿Cómo era esto? Ya no me acuerdo. ¿Cómo era esto? No, no me acuerdo. ¿Qué toca hacer? Ah, la mochila, ¿no? No. No entiendo. ¿Cómo era esto? No puedo quitarla. Ah, ya no puedo, ¿no? Joder, tío. Ay, no entiendo nada, tío. Tres activos. No puedo más. Adiós. Voy a terminar la run, gente. No, de verdad, estoy agotado. No sé qué estoy haciendo ya. De todas formas voy muy fuerte, pero ya no... No tengo paciencia ya para terminar esto. No, por favor, más no. Espera un momento. ¿Me puede salir un segundo Brimstone? ¿Me puede salir un segundo Brimstone? Espérate, ¿cómo era esto? Vale. Esto era así. ¿Cómo era esto? No me acuerdo. ¿Cómo era esto? No me acuerdo. No, ¿cómo era esto? No me acuerdo. Mochila activable item random. Vale. Ah, vale. ¿Dinero es poder? No. Ya me acordé. Vale, ya me acordé. Twisted Pear es la polla. ¿Puedo llevarme Twisted Pear? No, pierdo el activable. Ah, bueno, este es un activable, ¿eh? ¿Me llevo Twisted Pear? ¿Y aquí busco otro Brimstone? Vale. A ver. Vale, esto es un activable. Necesito dejar esto por esto y coger esto, ¿no? Vale. Y ahora tengo que dejar esto aquí. Bien. Vale. Esto aquí. Eso no lo quiero. Como me salga otro Brimstone. Mode the Void, no. Caca de Guppy. Puedes dejar Brimstone y así te cuenta como si agarraste. No, no me cuenta, ¿eh? Tienes que tener los dos, creo. Diría que tienes que tener los dos. Uy, casi cojo algo ahí. No, no, ya lo hice antes, yo creo, ¿eh? A ver. No. Solo tengo uno, fíjate a la derecha. No, ¿ves? ¿Qué coño es eso? Gelo, el parásito ese, ¿no?
gusta cómo juegas. No. No estoy jugando bien. Duality. Vale, entiendo lo que decís. Vale, dejo Brimstone ahí como si saliese otro. ¿Sabes? Como si no lo tuviese. Vale. Y así creo que aumenta la posibilidad de que salga otro, ¿no? Entonces, no va a funcionar, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no va a salir? Ah, porque ya lo tengo aquí. Entonces, ¿qué hago, tío? Mega Blast. No, tío, es que Mega Blast no me... Uf, ¿no me va a salir nunca o qué? El clavo ahora. Bueno, el clavo es un activable, ¿eh? Pero bueno. La cuchilla. Esto era Ocular Rift. Ocular Rift no me gusta nada. A ver qué puede salir. Lord of the Pit. Cuerpo de Guppy. A mí Ocular no me gusta. Cabeza de Guppy, que es un activable también. ¿Qué es esto? El Emegetón. Ah, hostias, el Emegetón. Ah, está gastado. Espérate, ¿qué dejo? Esto. ¿Me llevo el Emegetón? ¿Cómo hago lo de las cargas infinitas? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso de las cargas infinitas, tío? Ah, cuando te lo da a elegir. ¡Ay, mi madre! Esto sí. Porque tengo dos. La espada de Damocles. No, Gerier. No lo hagas, Gerier. Vale. Espérate. Aquí. Es que se me cambia. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo cambio? Quita la cabeza, coño. ¿Cómo lo hago? Ahí está. Vale. Es una locura, ¿eh? ¡No! Esto es muy difícil, ¿eh? Vale, tengo ya esto. Ok. Damocles te duplicaría cada pestal que generes. Pero es una fumada, tío. Te puede caer encima. Damocles, no hay huevos, no hay huevos. Vale, ahora tengo que soltar esto aquí. Ok. Esto aquí. Esto aquí. Death Touch. ¡Hostias!
Vale, calma, calma, deja de disparar, por favor, deja de disparar. Gracias. Esto aquí. Esto aquí. Sulfur. No puedo, no, no puedo quitarme el de mejetón. Hombre, sulfur. Teniendo ya brimstone. Gente, sulfur teniendo ya brimstone, ¿funciona? ¿Cómo se puede estar tan broto? Y lo hemos hecho fatal, el juego fatal. Te da un brimstone adicional. Cámbialo por la cabeza. Pero es que voy a perder. Voy a perder uno de los dos. Cámbialo por la cruz. Pero es que voy a perder uno de los dos. Te da el brimstone tocho, pero no el multiplicador. Rompe con el mejetón, sí. Espérate, ¿qué he hecho? Vale, no, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. ¿Me ha dado Death Touch otra vez? ¿Me ha dado doble Death Touch? What the fuck? Pentagrama. No quiero pentagrama, gracias. Ojo de Belial. ¡Ah! ¡Me puede dar otro brimstone! El de Megeton me puede dar otro brimstone. Ceremonial Ropes está muy bien. Pero no. Vale. La urna no me vale. De Megeton. Death List. Mierda. Azure, muchísimas gracias por hacerte miembro. Linda, o lindo, supongo que linda, no lo sé. Un besazo, muchas gracias. Si te toca Rock Bottom y el ítem que duplica a los familiares, 5 cubos de daño infinito. He visto algo de eso. Sí. Grande, Azure, linda. Soy vato. Ah, bueno, lindo, perdón. Lo siento. Soy vato. Lo siento, muchas gracias, lindo. Muchas gracias, de verdad. No. Plan C. Espérate. Momento, 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 momento. Esto aquí. Vale. Esto aquí. Ojo del... ¿Otro ojo del cultista? Si se me acaban los ítems del demonio, ¿qué pasa? La pala. Me ha dado la pala. Mal asunto, ¿no? De mejetón. Pumba. Otro Death Touch. ¿Por qué me dan tantas veces Death Touch? Ah, breakfast, ¿no? Entonces no me pueden dar otro brimstone, entonces. Rompiendo el run como de costumbre, exactamente. Aquí estamos. Uf, ese objeto es bueno, ¿eh? Es poner leche, sí. Ojo de Belial, tío. El ojo de Belial es bastante bueno, ¿eh? Zorra de Babilonia. Sombra de Judas ya me lo han dado, creo. gente. Mega Blast. Es verdad, la sombra de Judas es la inversa. Perdería Brimstone, ¿eh? Perdón, perdería el Megeton. Gente, voy a perder el Megeton, ¿eh? Es que el MGTOM es mi oportunidad de conseguir doble brimstone.
¿Me quedo con el MGTON? Sí, ¿verdad? Sí, me quedo con el MGTON. Blood Oath. Daga del Sacrificio. Ghost Guppy de ese raro. Ghost Guppy, ¿sabes? Vale. Blood Oath otra vez. Death Touch, qué rico. Qué rico Death Touch. Mira, el Blood Oath. Hostia, el Blood Oath es una putada. Porque me va a caer en la cabeza en el siguiente piso. Me va a caer en la puta cabeza. Sucubo. Uf. Otro sucubo. ¿Qué coño es eso? Forbidden Fruit. Fruta. Ah, vale, esto es de un mod. Vale, la fruta prohibida es de un mod. No me acuerdo qué hace. Así que no voy a cogerla. No, no me acuerdo qué hace. Ojo del cultista otra vez. Forget me now, gente. Forget me now. Espérate, que esto puede ser muy largo, ¿eh? Deja a Brimstone y busca otro. Es que no puedo dejarlo. Si lo dejo, no aparece. ¿Puedo hacer una cosa? Podría coger el Forget Me Now. Ah, pero si lo cojo, perdería el otro activo, ¿sabes? Nada, tío. Es que aquí ya estaremos media hora. Paso. Sigamos, ¿eh? Los pinchitos. No los quiero. Gimpy. Vale. Por aquí. Zorra Babilonia. Espérate, salgamos y volvamos a entrar. Vale. Otra vez Gimpy. Gimpy me ha salido varias veces ya, yo creo. Ojo del cultista otra vez. Pero bueno. Otro ojo del cultista. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Geriel? Esto aquí. Vale, así. ¿El hueso ese? Creo que ese hueso ya no es de esta pool, ¿eh? El pointy rip. Dead Onion. Ya no me salen los objetos del demonio, gente. Ya no salen objetos del demonio, ¿eh? Están saliendo objetos raros. $3 bills. Fíjate que ya no me dan ni los del demonio. Pues no me puede salir. Pues no me puede salir Brimstone de ninguna forma, entonces. Cuerpo de Guppy. ¡Hostias! Cuerpo de Guppy. Esto es muy cheto, ¿eh? ¡Hostias! Cricket, perdón, cricket. Es que estoy ido de la cabeza. Estoy fumado de la cabeza. Me llevo el... Creo que me voy a llevar el cricket, ¿eh? Y voy... Me llevo el cricket. Sí, me llevo cricket. Voy a acabar la run, chicos. Adiós. No me dejo nada, ¿no? No me dejo nada. Vale, me voy. El pony que le por culo. Sí, ya vuelo, tío. Paso, paso, paso. Vale, me acaban de meter una hostia. Impresionante. Serafín, let's go. Vale, pues puedo morirme, ¿eh?
Era otro activo. Estoy muy cansado, chicos. Acabemos ya la run. Disfrutemos de lo que estamos viendo. Y marchémonos en paz. Porque estoy al borde de un ataque al corazón. De lo cansado que estoy, ¿eh? No, al corazón no, hombre, pero estoy súper agotado, chicos. O sea, bastante guapa está la run, ¿eh? La run podía... Ah, mira, sí, es verdad, disparo. Canceló el disparo con el control. Es verdad. Es cierto que la run podría haberla hecho mucho mejor. He cometido muchos errores. Pero es que... A ver, nunca había roto la run de esta manera, ¿sabes? Nunca. Entonces, no sé. Me he perdido mucho. La seed... La tienes ahí. Pero bueno, es una seed con... Con Tainted Isaac. Yo creo que esto lo hacemos estando fresquitos y sin mucha prisa. Y hacemos una locura. ¿Qué son estos fantasmas? ¿Qué son esos fantasmas, gente? Sí, la mochila y dos activos y rompes la run con este personaje. Al menos ya sé para la próxima cómo se hace, ¿sabes? Y no voy a estar tan perdido. De mejetón. Anemia. Tengo doble sucubo. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Yo no he sido? Ah, las moscas. ¿Hay que matar a Hash? No, no. No, hay que ir hacia abajo. Ay, chicos, estoy cansadete. Ay. ¿Qué pasa? Ah. Ay, me he quitado lo de que me dé objetos este huevón. ¿Qué son los fantasmillas? ¿Me lo habéis dicho? No, no sé si alguien me ha dicho que son las fantasmillas. No le he leído, ¿eh? Es un bug por romper la run así. ¿En serio? Leprosy. Bug visual. What the f... Una locura, tío. Son de un activable que al matar enemigos los deja y sirven como bombas. No, ese es otro, ¿eh? El efecto pasivo de un activo. ¿Brimstone? Nah. Hostias, la galleta es Jesucristo, ¿eh? Me la voy a llevar. Por estigmata. Y... La crif allí puede ser otra fumada también de objeto, ¿eh? A ver. ¡Hostias! ¡Hostias! Mira, Lost Soul.
Qué raro es de ver ese objeto. Espérate. Me puedo llevar wafer, ¿no? Pero, ¿wafer a cambio de qué? Bueno, a cambio del halo, puede ser. Bueno, puta, si voy a guanchotear a todo el puto mundo, ¿qué más da? ¿Qué más da? Voy a reventar a todo el mundo. Aquí tengo que matar a The Lamp y ya está. Y hacemos Mega Satán, por ejemplo. La escalera. ¡Lo veo! ¿Qué? ¡No! ¿Qué ha pasado? Esa guerra no está. Llave de papá, por si estás preocupado y no podía abrir la puerta. No veo. ¡Almond Milk! ¡No te creo! ¡Mira esto, tío! ¡Mira esto! ¡Mira esto, tío! ¡Mira cómo disparo! ¡Hostia, loco! ¡Cómo vomita! ¡Qué locura! ¡Ay, ay! Me matan. Bueno, ha sido un buen combate. Hemos desbloqueado Mom's Lock. He desbloqueado algo, no sé qué es. Vale, pues hacemos Mega Satán. A ver si vamos a Delirium. Por los jajas. Ya está. Dios, gente, estoy muy cansado, en verdad. Vale, a ver qué pasa aquí. Ay, ha muerto. Mierda, ya acaba el combate. Acaba la run. Mom's Lock, no sé qué es. Ah, sí, perdí la leche de soja al final. ¿Qué personaje era este? Ah, el puto Isaac, ¿no? Mira, me falta Gridier y me falta The Beast con este personaje. Ay. Gente, estoy absolutamente reventado, Ay. Estoy absolutamente reventado. Pero me lo he pasado muy bien, tío. Esto va para YouTube. ¿Queréis que suba esta partida a YouTube? A ver, la run la he hecho fatal. O sea, he cometido 100 errores. La he liado un montón de veces. Ha sido un desastre absoluto. Pero si queréis la subo a YouTube, ¿vale? Porque ha estado muy risas, tío.
Al final ha estado risas. Yo creo que ha valido la pena. Ganamos, que es lo importante, pero la lié muchísimo, ¿eh? El relicario de mamá es el lock, ¿no? No tengo ni idea. Creo que sí. No lo sé. Ha molado mucho, ha molado bastante, tío. Ponga el chat, así nos despedimos. A ver. ¿Qué tal os parece el chat? ¿Os gusta? ¿Qué tal os parece el formato del chat? Se corta un poco arriba. Se corta un poco arriba, pero bueno, no sé si os gustará. Hostia, el chat va toda pastilla, chicos. Es personalizado, ¿eh? Me lo ha hecho un chico de Argentina, creo. Me lo ha personalizado él. Está muy guay. Bueno, chicos, de verdad, muchas gracias. ¿Has jugado Destiny alguna vez? No, no me gusta mucho. ¿Quita el fondo? ¿Cómo? ¿Quita el fondo al texto? No, el fondo del texto está bien, así. Porque queda bien cualquier fondo que ponga detrás, ¿sabes? Blanco, negro, queda muy bien. Bueno, chavales, te doy una partida... Sí, es verdad, te doy una partida de Alter de los... El próximo stream lo hacemos, ¿vale? Chicos, gracias por estar aquí. Gracias por compartir vuestro domingo conmigo. Gracias por a los que os habéis hecho miembros, a los que no habéis dejado de dar pasta como el puto Sep, que se ha vuelto loco. De verdad, gracias de corazón, gracias por ver los vídeos. El canal ha crecido muchísimo, de verdad. El canal ha crecido una auténtica barbaridad en 2 semanas, muchísimo. Y eso es gracias a vosotros que veis los vídeos, dejáis un like, un comentario, esas cosas sabéis que ayudan un montón. Uy, ¿dónde está? Bueno, da igual, iba a poner una alerta aquí arriba, no importa. Gracias, de verdad, porque está creciendo todo muchísimo. El Discord también está creciendo un montón. Lo tenéis en la descripción, igual que en mis redes sociales. Si queréis entrar al Discord y tal, que está muy guapo. Tiene mucha vida últimamente, muchísima vida. Mucha gente escribiendo y streameando a Isaac en los canales de voz. Muy guay, así que nada, chicos, un fuerte abrazo. Gracias por todo, os estoy leyendo, ¿vale? Subí el vídeo así, lo monetizas y podrías alcanzar el sueño de la casita. Sí, lo voy a subir. Le meto un clickbait del puto horror. Te debo el cosplay, lo sé, vos, lo sé. Hoy se lo dije a Isaac, a Shats. Mañana stream en Twitch. Mañana haré stream en Twitch con Shats, ¿vale? Por si queréis venir, está en la descripción. Lo haré por la tarde. Y nada, un abrazo, un beso. Nos vemos. Chao, gente.